Hoy vamos a hablar del modelo de Skirme. El modelo de Skirme es una teoría que se usa para hacer predicciones de física nuclear en base a una teoría de física de partículas. Como bien sabemos, los núcleos atómicos están compuestos de protones y neutrones, que al final resulta que están hechos de un conjunto de quarks. Y toda la física de los quarks viene regida principalmente por la cromodinámica cuántica, o QCD. El problema de QCD es que es una teoría muy complicada en la cual hacer cálculos es bastante difícil. Por tanto, preferiremos usar algún tipo de aproximación, que va a ser una teoría efectiva. Y bueno, esto nos puede servir para ver ciertos aspectos que puedan ser de interés. Para visualizar más o menos por dónde van los tiros, lo primero que vamos a hacer va a ser mirar qué es un solitón topológico. Ya hemos visto antes lo que es un solitón, pero ahora va a haber unos pequeños cambios. Estos son soluciones que son localizadas y estables no por ser integrables, sino que simplemente por propiedades topológicas. Son distintas unas de otras. Por ejemplo, un objeto que tenga un agujero, como un donut, no es igual que, por ejemplo, una esfera que no tiene agujeros. Son dos objetos topológicamente distintos y no puedes deformar uno de forma continua en otro. Por eso mismo son estables, porque el vacío, por ejemplo, digamos un vacío plano, no puede ser deformado de tal forma que se convierta en una esfera. Esto ya nos da la idea de partículas elementales, ya que no pueden decaer en otras partículas y además están localizadas en el espacio. Pero también hay otra propiedad que es bastante curiosa y bastante buena de este tipo de soluciones, que es que tienen una carga topológica, que puede ser asociada a diferentes números cuánticos, ya sea la carga bariónica, como en nuestro caso, o otros posibles. Ahora que ya tenemos todo esto, ya podemos proceder con el modelo de Skirme. El modelo de Skirme básicamente es una teoría no lineal de piones, que son un tipo de partículas, en tres dimensiones que tiene pues un campo de Skirme, que es un campo escalar en SU2. Es una teoría efectiva de QCD para bajas energías, pero que se vuelve exacta cuando el número de colores de quarks se vuelve mucho mayor. Este modelo tiene un cierto lagrangiano, en el cual podemos encontrar solitones topológicos, y además su carga topológica se puede identificar como la carga bariónica, además de que estos esquirmiones, los solitones topológicos que encontramos, serían nuestros bariones. A este lagrangiano podemos también añadirle un término másico, que es el término de la masa del pión, pero solo en el caso de tener campos que disminuyan al menos exponencialmente. Nuestros solitones topológicos básicamente los vamos a construir imponiendo unas condiciones de contorno. ¿Qué viene a ser? Que nuestro campo de Skirme tienda al vacío para zonas asintóticamente lejanas. Si miramos el caso más sencillo, que es el B igual a 1, o sea, un hidrógeno, por ejemplo, ahí suelto, un protón o un neutrón, lo que tendríamos sería simplemente que tenemos una simetría esférica. Por tanto, vamos a poder usar una cosa llamada ansatz, que va a ser el ansatz de erizo o hedgehog, el cual básicamente nos dice que tenemos una simetría esférica y que los campos piónicos van a seguir una cierta función que solo depende de la distancia radial al centro. Lo que nos suele importar viene a ser la solución de esta función radial, ya que tiene que cumplir unas ecuaciones que son las ecuaciones de Euler-Lagrange. Y esto se puede obtener principalmente de forma numérica. Sin embargo, podemos aproximar esta función usando ciertas técnicas, como la aproximación instantón, que veremos luego. Ahora que tenemos la solución de la función radial, lo que podemos hacer es graficar nuestra solución, que viene a ser poner la densidad de energía y colorearla en función del tercer campo piónico, lo cual podemos ver en la siguiente imagen. Podemos observar la ya mencionada simetría esférica, además de unos colores muy bonitos y también otras ciertas simetrías de rotación. Además, también podemos graficar otras soluciones con un mayor número bariónico, como por ejemplo B igual a 2, que por ejemplo sería un deuterio, y que podemos observar en el siguiente vídeo, donde podemos ver que tiene una forma toroidal, con un agujero, lo cual nos diría que es topológicamente distinto de una esfera. Además, aún podemos seguir viendo que mantiene cierta simetría de rotación.
También podemos observar el caso de B igual a 4, que podría ser una partícula alfa, en la cual vemos que tiene una forma más o menos cúbica, en la cual vemos diferentes agujeros, lo cual ya nos dice sus características topológicas. También podemos mirar el caso de B igual a 32 o el caso de B igual a 108, donde podemos ver diferentes estructuras mucho más complejas. Mientras que para el B igual a 32 podemos ver como una especie de corteza de, digamos, partículas alfa con un interior que parece simplemente partículas sueltas, en el caso del B igual a 108 podemos observar como una red mucho más compleja de estructuras. Ahora bien, podemos también mirar un caso extraño, que es el del B igual a 12. En el B igual a 12 existen dos simetrías distintas. Estas nos producen dos estados distintos. El primero es el ground state, el cual tiene forma de tres partículas alfa en forma de triángulo, el cual se correspondería al núcleo de carbono en la naturaleza. Y por el otro lado tendríamos otro con forma de cadena o tubo que se correspondería a un estado llamado Hoyle state. Este caso es un problema no resuelto en el modelo de Skirme, pero nos enseña que el modelo nos permite jugar con simetrías con bastante libertad, lo cual nos permite tener estados con formas muy diferentes, lo cual es bastante sugerente. Con esto, en principio, deberíamos haber acabado de estudiar más o menos lo que queremos saber del modelo de Skirme, pero aún así podemos preguntarnos muchas más cosas, sobre todo con cómo obtener unas soluciones aproximadas y no tener que hacer tanto cálculo numérico. Pero eso lo veremos en el próximo vídeo.